Cuando se habla de un milagro, se habla de un acontecimiento extraordinario que naturalmente no se puede explicar. El término milagro no es científico, es teológico. Explica un acontecimiento que no encuentra explicación en el concepto natural y humano. En el caso de un milagro eucarístico, estamos hablando de una hostia consagrada, confeccionada en harina, en trigo, y esta sustancia tiene una efusión. Efusión es el brote de una sustancia, y la efusión es de una sustancia rojiza que luego se identifica como sangre humana. Esto quiere decir que no es proporcional, no es lógico que en una pizca de pan tengamos brote de sangre humana. Pero no solo eso, en la sangre se encuentran unos coágulos y los histopatólogos, los especialistas, encuentran que se trata de carne, músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo. Entonces, cuando la autoridad de la Iglesia dice no es natural que de un pedazo de pan o de un poco de vino se obtenga sangre, se obtenga carne. Esto, dice la autoridad de la Iglesia, sucede por un poder sobrenatural. Es algo que Dios lo permite y declaran milagro. En la ciencia siempre hay lo que nosotros llamamos la relación funcional. La causa y el efecto debe ser proporcional. Yo puedo encender, tomar un fósforo y ver fuego. Y puedo encender un papel y ver humo. Todo eso ustedes lo entienden fácilmente. Pero si yo enciendo un fósforo y empieza a salir agua, ustedes dicen, ¿qué es eso? ¿Qué está sucediendo? Yo he estudiado imágenes sagradas que exudan un líquido rojo, un líquido aceitoso, es aceite de oliva en una concentración de 75%, tiene un perfume a rosas, pero eso brota de una estatua de yeso, una imagen de madera o incluso de bronce. Entonces dicen, no es proporcional que en una estatua de este tipo, hecha de madera, digamos, y obtenga lágrimas cristalinas. Los estudios muestran que las lágrimas pertenecen al orden natural humano. Entonces, hay acontecimientos sumamente especiales, y a mí me ha interesado este campo del conocimiento porque pocas personas se han dedicado a investigar. En el ambiente científico, el 96% de las personas que trabajan en este sector son personas que no creen en Dios, no creen en la naturaleza espiritual. Por lo tanto, pues si ellos ven un fenómeno de una hostia que sangra o una imagen que exuda, pues lo atribuyen a la casualidad, al azar, a una manipulación. Yo me introduje en este campo estudiando unas imágenes, una imagen que sangraba en Bolivia, pero no lo hice por fe, porque yo era ateo esa época, yo he sido ateo hasta los 44 años. Lo que me ha convertido ha sido entrar a este campo de investigación. Cuando me interesé por una imagen que exudaba, les estoy hablando del año primero 92 y luego 95, yo pensé que las imágenes exudaban porque los propietarios de la imagen o gente de ese entorno tenían poderes mentales. Se llama telergia, una capacidad a distancia de producir algo. Entonces, como yo era ateo, yo pensé,
debe haber un poder mental que hace esto. Pero al descubrir que la sustancia que brotaba eran lágrimas humanas, que era sangre humana, pues comprendí de que había algo distinto. Esas investigaciones me han llevado a estudiar los milagros eucarísticos a partir del año 1999. Entonces son 19 años que trabajo este tema y estoy muy complacido de compartir con ustedes esta noche, porque si son creyentes es el tema que más puede llenar la vida de un católico, porque el catecismo de la Iglesia Católica enseña que el centro y culmen de la vida cristiana es la Eucaristía. Voy a recordarles un pasaje muy hermoso del capítulo 6 de San Juan. Quisiera también decirles que yo vengo con mucha ilusión a México, porque es un país de mucha sensibilidad espiritual. En México y Colombia es donde más encuentro una recepción al mensaje cristiano. Conociendo más su país, entiendo por qué Dios decidió que su madre se quedara en Guadalupe desde 1531, porque el mexicano cuidaría su advocación, cuidaría su mensaje y harían de ella la emperatriz del mundo, no solo de las Américas. Entonces es muy importante que un extranjero se los diga: conozco los 5 continentes y me alegra mucho que en México tengan esta sensibilidad, porque yo pienso que a veces los planteamientos que el mundo nos hace no nos están mostrando la luz espiritual que Dios quiere para el mundo, sino mucho conflicto. Entonces es la luz espiritual la que nos puede iluminar los pasos a seguir. Con esta presentación voy a tratar también de demostrar a las personas que dudan, que se cuestionan, que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Quisiera recomendarles que tomen el Evangelio, que tomen el Catecismo de la Iglesia Católica y lo lean, porque creo que nos falta mucha formación. Leer, por ejemplo, el Evangelio de Juan a mí me ha llevado a conocer más de la persona de Cristo. Y cuando vuelvan a sus casas esta noche o mañana, lean el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, y a lo largo de su lectura van a comprender que hay un Cristo, un hombre, Dios, que en algunos momentos se muestra desesperado por decirle a la gente: yo soy el pan de vida. El que come mi pan tiene vida eterna. Yo soy el pan bajado del cielo. En ese momento mucha gente no le va a entender, por eso le abandonan. El capítulo 6, versículo 66, habla de ese momento en el cual le van a abandonar. Le abandonan muchos. Pero el Señor, viendo que la gente se marcha, mira a los suyos y les dice: y ustedes también se van a marchar. Y aquí viene la respuesta profunda de un hombre que se equivoca muchas veces, que es Pedro. Pedro lo va a negar, Pedro se va a ocultar. Pero hay una luz espiritual que es la unción del Espíritu Santo que acaricia nuestras vidas, ilumina nuestro pensamiento. Y cuando el Señor dice: y ustedes también me van a abandonar, Él dice: Señor, pero ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos comprendido que eres el Santo de Dios. Los que lo abandonan no han comprendido que Él es el Santo de Dios.
a pesar de que ya estaban un par de años con él. Esto es muy importante que ustedes lo mediten, porque si tú me dices, Ricardo, yo creo que está Cristo presente en la Eucaristía, tú deberías tener una relación personal con Cristo. No voy a hacer el ejercicio acá que hice en Guanajuato, donde eran 5.000 personas, pero les voy a hacer el planteamiento. Eran 5.000 personas que me escuchaban en un tema similar, y yo les dije, ¿creen ustedes que Cristo está presente en la Eucaristía? Y mexicanos católicos pues dijeron sí, en un gran rugido. Volví a preguntar, ¿ustedes creen que Cristo está presente en la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad, que está presente como persona? Y el rugido fue más fuerte, sí. Entonces yo les dije, ya que ustedes creen que Cristo está presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, como persona, quisiera preguntarles a ustedes 5.000, ¿cuántos de ustedes, cuando decidieron contraer matrimonio, cuando decidieron su profesión, cuando decidieron una inversión importante en sus negocios, cuántos de ustedes le han ido a preguntar qué opina de tu decisión? El silencio fue casi total. Solo 12 personas, 11 o 13, no recuerdo, levantaron la mano. Las otras no. Pero a veces cuando tomamos decisiones, pedimos consejos a muchas personas. Las llamamos si estamos preocupadas por algo, pedimos un consejo. Si nosotros pensáramos que Cristo es realmente una persona presente en la Eucaristía, tendríamos una relación muy íntima. Y lo más importante, sabríamos reconocer cuando Él nos habla. A veces me toca dictar talleres de una semana o de 5 días, y una persona dice en la mesa, me cuesta en la adoración hablarle al Señor. Estar una hora me parece muy largo, no sé qué decirle. Entonces yo le dije, usted está aquí en esta mesa 2 horas y no ha dejado de hablar. ¿Cómo me dice ahora que no sabe qué decirle al Señor? Entonces yo les voy a demostrar esta presencia extraordinaria en la Eucaristía. Pero no te tienes que quedar con el hecho sorprendente. Hemos visto unas hostias que sangran. Hemos visto un milagro eucarístico. Ustedes tienen que ir más allá, tienen que trascender. Este es un signo divino. Detrás de un signo hay un significado. Detrás del significado hay un autor. Y ese autor es el que se hace cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces tú estás ante una manifestación de un Dios vivo. Y por eso es que instruye a la gente. Yo soy el pan bajado del cielo. Si tú comes de mí, tendrás vida eterna. Él sabe que se va a marchar. Es Jueves Santo y ha decidido instituir el sacramento de la Eucaristía. Porque Él no va a dejar una rúbrica, no va a dejar un texto, acuérdense de mí, cada 25 de diciembre. Él piensa en una manera extraordinaria. Me quiero quedar con ellos hasta el final de los tiempos. Y quiero ser yo mismo como persona. Y escoge
dos sustancias tan sencillas pero accesibles en todo el mundo, un poco de pan, un poco de vino. Y esa noche instituye el sacramento e invita a los suyos a hacer esto en memoria suya. Y qué gozo que nosotros tengamos sacerdotes. En su país he conocido tantos sacerdotes maravillosos, religiosas, laicos, comprometidos, interesados en tratar este tema. Y estos sacerdotes consagran. A veces no siempre sabemos valorar lo que es la figura del sacerdote. Nos es fácil hacer un juicio, a veces negativo, pero sin la unción sacerdotal, sin ese hombre que se consagra, no tendríamos Eucaristía. Cuando yo estoy en Corea, cuando estoy en Egipto, en lugares donde no es fácil el acceso a una iglesia católica, siento el vacío de no poder comulgar, de no poder ir a misa. 3, 4, 5 días. Entonces debemos valorar lo que es la entrega de un hombre que se hace sacerdote, porque cuando él consagra, es el único que puede hacer que ese pan se convierta en carne, ese vino en sangre. Podríamos reunirnos 1 millón, 10 millones de hombres y hacer las mismas oraciones, pero el único que va a lograr ese privilegio es el sacerdote. Entonces siempre hay que orar por la santidad de los sacerdotes, hay que orar por las vocaciones sacerdotales. En la Edad Media, cuando una pareja se casaba, hacían una oración muy bonita, la pareja. Y pido a Dios que este matrimonio sea como un jardín florido, del cual, como una vara de nardo, nazca una vocación sacerdotal, una vocación religiosa. Entonces hay que pedir por las vocaciones. El Señor instituye este sacramento, pero yo me sirvo de estas investigaciones para hacer un planteamiento científico. Yo no soy un predicador, no soy sacristán, ni siquiera soy ministro de la Eucaristía. Yo me ocupo de estudiar la persona humana, el cerebro, la conducta, la bioquímica cerebral. Pero desde hace unos 24, 25 años me interesa hablar del humano, pero también en su componente espiritual. Tú eres cuerpo y alma espiritual. Pero en el ambiente científico que a mí me toca, 96% de los científicos no creen en la naturaleza espiritual, no creen en Dios. Entonces, cuando yo viajo a una ciudad, estuve en una ciudad por acá y había un charco de sangre, y me dicen: doctor, con sierras eléctricas acaban de asesinar a 7 personas que las han serruchado. Voy a otro país donde están juzgando a 2 sicarios. Cada uno de los 2 sicarios ha asesinado a 2.500 personas. Y entonces, a veces, ustedes lean la prensa del día y siempre van a encontrar, lamentablemente, experiencias que uno se pregunta y dice: ¿cómo es posible que un ser humano haga estas cosas? Entonces, yo estoy muy interesado, a través de este trabajo, de presentarle al humano una realidad que está ignorando en demasía. Decirle que él no solamente es cuerpo, sino que es también naturaleza espiritual. Pero el científico me dice: doctor,
Yo creo en tu buena fe, pero me tienes que demostrar que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Entonces le digo, sí, yo te voy a demostrar que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Y en esto voy a ser rigurosamente investigador. Yo te voy a demostrar que la naturaleza espiritual existe y actúa. Y lo voy a hacer a través de un signo eucarístico que la Iglesia declara milagro. Para demostrarte que lo espiritual existe y se manifiesta, necesito explicarte el término variable. La variable es una unidad, un elemento que yo voy a aislar, que en este caso es espiritual. Se dice, nadie da lo que no tiene. Es un axioma. Entonces, yo te voy a demostrar que la naturaleza espiritual que tú no puedes ver, que tú no puedes tocar, sí se manifiesta de manera física, de tal manera que tú puedes tocar, pesar y medir. Y se llama variable porque estas unidades que te voy a mostrar, estas variables, crean variaciones, crean cambios. Pero para eso te voy a hablar primero del sacerdote. El sacerdote tiene una variable esencial. Él me dice, doctor Castañón, me llamo Antonio Pérez y soy sacerdote. Y padre, ¿cómo es usted sacerdote? No entiendo. Es que mi obispo me ha ungido con el orden sacerdotal y lo ha hecho por el poder del Espíritu Santo. Hablen ustedes en estos términos a 5,000 médicos totalmente ateos. Se matan de risa. O sea, usted, doctor, me está hablando de un hombre que ha recibido el poder de ser sacerdote a través de las manos de otro hombre que le comunica el Espíritu Santo. Sí, así es. Doctor, estamos en el siglo XXI, por favor, ¿qué ha fumado usted? Le digo, bueno, sonrían, pero este sacerdote me dice que ha recibido la unción del Espíritu Santo a través de su obispo. Aunque no les guste el concepto, digo a los no creyentes, ¿aceptan que es una variable espiritual? Sí. Mi segunda variable espiritual es que el sacerdote durante la consagración toma el pan, toma el vino y hace una invocación, término griego epíclesis, y solo hace una oración en la que en sus términos invoca y pido que por el poder del Espíritu Santo el pan se convierte en carne, el vino en sangre. Los profesores saben todos que es una variable espiritual. El padre, el celebrante, no se ha traído una máquina sobre el altar y ha hecho disparos de positrones, de ondas electromagnéticas, de rayos láser. Ha tomado el pan, ha tomado el vino y ha hecho una oración. Entonces yo les digo, ¿están ustedes de acuerdo que es una variable espiritual? Y la tercera, las palabras de Jesús. Porque la noche de su pasión tomó el pan y dijo, toman y coman, esta es mi carne. Tomó el vino, toman y beban, esta es mi sangre. Entonces, en estas tres instancias, ustedes solo tienen términos espirituales, nada más. Ahora explíquenme ustedes mismos católicos, o en esa mi audiencia de profesionales de la ciencia no creyentes,
Si ustedes están de acuerdo que les he presentado tres variables espirituales, explíquenme, ustedes especialistas, por qué luego de esta oración, de esas variables de las cuales ustedes se han burlado, ¿cómo es posible que ahora yo tenga sangre, que tenga carne, que tenga músculo del corazón vivo, y no lo digo yo, lo dice tu profesor de cardiología, tu profesor de histopatología, tu profesor de bioquímica? Ahí es donde yo sonrío. Esto es muy serio, queridos amigos. Esto sucede en cada Eucaristía. Esta es la famosa transustanciación. Cuando yo empecé a trabajar estos temas y me introduje para conocer los documentos que afortunadamente están a nuestro alcance del Concilio de Trento, donde se presentaba como dogma la transustanciación, yo era el primer sorprendido en que yo estaría en grado de demostrarles que la transustanciación ocurre y que es una realidad. Ustedes lo creen por fe, por eso comulgan. Pero yo te podría demostrar que ese pan consagrado realmente se convierte en la carne, en la sangre. Y eso me lleva a esa frase extraordinaria de Juan 6:51. El pan que yo te daré es mi carne. Cuando yo hablo a los no creyentes, me alegra decirles, el Dios del que yo te hablo no es un Dios inventado por la literatura. No es como Zeus, no es como el Olimpo griego o romano o egipcio. Este Dios del que te hablo es el que ha hecho todo. Y ustedes como católicos creyentes, que ciertamente no les faltará una preocupación, un deseo, a veces nos sentimos abandonados, nos sentimos desesperados, es muy importante entender a un Dios vivo, persona. ¿Cómo me va a decir una persona católica, estoy desesperada que estoy pensando matarme? Y soy muy católica. Entiendo que tienes tus angustias y tus preocupaciones, pero ¿por qué no vas a reclinar tu cabeza al corazón de Jesús o de su madre? Porque son personas que están muy atentas a las solicitudes de sus hijos, porque son buenos padres. Solamente que tú no estás convencido de que eso es una realidad. El Cristo presente en la Eucaristía es el mismo Cristo que la Virgen concibió. No es otro. Es el mismo que caminó con sus apóstoles, que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Yo cuando miro el cielo o leo libros de literatura o de astronomía, me fascina recordar los textos bíblicos de la creación y saber que ese Dios todopoderoso, esa familia divina que nos han presentado todo a nuestro alrededor, están con nosotros y su Hijo se ha hecho carne y está en cada sagrario. Y si está el Hijo en el sagrario, está el Padre y está el Espíritu Santo. Y ciertamente la Trinidad dirá, ¿y dónde está la mamá? No podemos reunirnos sin ella. Esto es lo fabuloso de nuestra religión.
yo la hallo muy completa, pero lo que yo hallo es que son muy pocos los católicos que estudian la Biblia. Son pocos los católicos que conocen el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo vas a amar una religión que tú no conoces? Vas a la misa los domingos, aunque no todos los domingos vamos a misa. 85% de los católicos no van a misa los domingos. Y ustedes hagan el experimento, al salir de la misa, pregúntenle a la persona, ¿de quién era el Evangelio de hoy? ¿De qué trataba el Evangelio? Y verán que muchos no se acordarán, porque no hacemos la palabra vida. Entonces yo les decía, no quisiera que se queden con el hecho extraordinario de que yo les presente las evidencias de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sino quisiera que descubran a través de esa manifestación tan amorosa a la persona de Cristo. Me alegra tanto recordar un pasaje de la vida de Faustina Kowalska. Ella tuvo experiencias místicas con Cristo, sobre todo entre los años 1931 y 38. Ella tocaba la puerta del tabernáculo y le decía, Señor, ¿estás ahí? Y él le decía, sí, Faustina, ¿qué deseas? Hay muchos testimonios de este Cristo vivo. Este Cristo que piensa, habla, escucha, que ciertamente cuando tú vas a dialogar con Él ante el tabernáculo, Él te escucha, Él te ve, Él sabe lo que tú deseas. Y por eso creo que es muy importante entender que Él se manifiesta para decirnos lo que yo les he prometido es verdad. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, aquí estoy yo todo entero. Nuestra doctrina enseña que la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. Pero desde los primeros siglos se cuestionaban. Habían rebeldes, les hablo del primer, segundo siglo de la vida cristiana, perseguían a los cristianos porque decían que en el pan consagrado mataban a un niño, le quitaban pedazos de carne, lo mezclaban con harina y decían que ese era el cuerpo del Señor. Era la ignorancia de la época, las persecuciones que creaban para ellos, porque no podían entender la transustanciación. De hecho, el dogma recién se ha dictado en el siglo XVI, justamente para poder orientar a la gente ante las dudas y cuestionamientos que habían. Lo que quisiera presentarles es de que las dudas, y tal vez aún hoy, existen. Y el primer milagro eucarístico conocido, el del Anciano, ocurre en el siglo VIII, justamente en una población a 200 kilómetros al este de Roma, Lanciano, donde un sacerdote de la orden de San Basilio dudaba si Cristo estaría presente en la Eucaristía. Dudaba, pero era honesto, porque él decía, yo dudo, pero ¿cómo puedo dudar si soy sacerdote? Entonces él invocaba ayuda a Dios y le concedió el favor de que durante una celebración la hostia sangró, el vino igual, y es lo que se conserva hasta el día de hoy en Lanciano. Yo he viajado dos veces para revisar los documentos de la época, pero en los años 1970 el profesor Odoardo Linoli fue invitado para estudiar la hostia, determinando que lo que fue hostia se convirtió en músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo,
y lo que era el vino se ha convertido en sangre. Quisiera que tengan presente que el tipo de sangre es AB, y eso es fundamental para todo lo que yo les voy a hablar después. El siguiente caso se conserva en la catedral de Orvieto, pero sucede en una pequeña población bolsena en el siglo XIII, cuando un sacerdote, Pedro de Bohemia, también dudaba. Y al dudar, él volvía a Bohemia, hizo un peregrinaje a Roma y celebró la misa en el altar de Santa Cristina, y el Señor le hizo el favor de que la hostia sangrara. Envolvió la hostia en un corporal, que es el que se conserva hasta el día de hoy, y el Papa Urbano IV, que estaba cerca, al ver este acontecimiento, decidió instituir la famosa fiesta de Corpus Christi. Entonces acá tenemos dos milagros importantísimos. Hay uno que ocurre poco antes del de Bolsena, en Tarroca, donde seis hostias tienen una efusión. Entre el siglo VIII y el siglo XIII hay tres milagros eucarísticos. A mí me sorprende que desde 1999 al presente, en 19 años, yo tengo 15 casos. Entonces yo noto una preocupación del Señor por decir, sabes, dile a la gente que yo estoy presente en la Eucaristía. Mi interés por estas investigaciones empieza el año 99, cuando el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, me invita a estudiar dos hostias que tuvieron efusión, una el año 92 y otra el 96. Y aquí quisiera hacerles una pequeña aclaración, que ya habiendo investigado tantos fenómenos, yo noto que cuando el Señor hace una propuesta y la gente no le hace caso, Él insiste. Tuvieron en Buenos Aires, en la misma parroquia de Santa María, una efusión el año 92. Pero luego, como no se hizo nada, el 96, en la misma parroquia, vuelve a ocurrir. Y tengan presente este mecanismo para cuando yo trate de la hostia de Chilpancingo, Chilapa. Estuve en Buenos Aires el año 99 para conferencias, y el padre Eduardo Graham, que estaba ocupado en la parroquia de Santa María, me dice, doctor, tenemos dos hostias que han tenido efusión. Ellos me buscaron porque en Bolivia yo había estudiado esta imagen de yeso que exuda lágrimas cristalinas y sangre humana. Y después de muchos años de trabajo, hemos demostrado que la sustancia es sangre humana, tiene ADN humano, hay piel humana, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y realmente, pues hay elementos naturales que la ciencia no puede explicar cómo pueden existir en una imagen de yeso de 33 centímetros de alto por 18 de ancho. Confeccionada, repito, en yeso. Cuando yo hago estos estudios, trato de decirle a la gente que la fe no teme a la ciencia. Nosotros creemos por fe. El Catecismo de la Iglesia Católica define la fe como una adhesión libre y voluntaria a la verdad revelada, porque confías en quien la revelaba. Entonces, si tú te adhieres a una verdad que alguien te la pone de manifiesto, tú no necesitas pruebas, porque confías en quien la dice.
Y si Cristo, el Hijo de Dios, dice yo soy el Hijo de Dios, pues yo le creo. Pero hoy nos hemos vuelto muy racionalistas. Entonces, la ciencia puede ayudar a determinar si algo es verdad o no. A través de la ciencia he descubierto falsas imágenes que exudaban, falsas hostias, falsas apariciones. No he podido estudiar todas, primero porque yo me tengo que financiar solo todo y no se puede hacer tanto estudio. Y segundo, porque solo estudio a pedido de la autoridad de la Iglesia. Entonces, he estudiado el caso de las apariciones de la Virgen en San Nicolás de los Arroyos, que empezaron el 25 de septiembre del 83, pero el 22 de mayo de 2016 el obispo Héctor Cardelli ha reconocido el origen sobrenatural de estas apariciones. De todas las apariciones famosas, últimas, esta es la que sí se ha reconocido. Las otras conocemos, sus mensajes bellos, pero no se han reconocido todavía. Entonces, la historia de las hostias de Argentina empiezan cuando el 15 de agosto del 96 el celebrante da la Eucaristía a una mujer que le recibe la hostia en la mano. Pero, por lo que recuerdo de su explicación, cuando él no tomó en cuenta que debería comulgarla delante de él. Entonces la persona se fue con la hostia en la mano y en vez de comulgarla la dejó sobre una mesa donde había un candelabro cuya base era de arena. Entonces dejó la hostia sobre la arena y se salió. Luego de este hecho, algunas personas lo observaron obviamente y le avisaron al padre. Padre, hay una hostia consagrada que una persona ha dejado. Cuando yo entrevisté al sacerdote, me dice, yo quería comulgarla la hostia, pero estaba llena de piedrecitas de arena. Entonces la puse en agua para que se pueda disolver, porque es norma, y en vez de disolverse, la hostia se fue convirtiendo en una sustancia rojiza. Cuando yo fui a investigar, me explicaron que aparte de esta hostia que exuda el 96, tienen otra que tuvo efusión el 92. Y me muestran los primeros certificados de una doctora Adelma Sassó, que era una doctora de la zona. Y en su informe ella explica que esto es sangre humana. Pero lo que a mí más me llama la atención es que ella ha obtenido lo que se llama la fórmula leucocitaria. Esta fórmula te está exponiendo los porcentajes de los distintos tipos de glóbulos blancos, leucocitos, que hay en la sangre. Hasta acá todo es fácil de decir, han encontrado glóbulos blancos porque es sangre humana. Pero lo que a mí me sorprende y me anima a hacer la investigación es que la doctora ha hecho el estudio el 92 y el 95 repite la investigación y descubre que los glóbulos blancos están intactos. Es más, ha variado el porcentaje de un estudio a otro. Los glóbulos blancos se comportan como si estuvieran en el cuerpo de una persona humana. Si aquí hay algún profesional del campo, sabe muy bien que los leucocitos fuera del organismo, a los 5 minutos o a los 60, por un proceso de apoptosis, se autodestruyen. Lo que les estoy mostrando es como si tú fueras al río, te coges un pescadito, lo llevas a tu casa y vive contigo fuera del agua 3 años. Entonces, ustedes me pueden decir, doctor, podría ser que alguien le ha puesto sangre a la hostia. Y yo te digo, sí, puede ser, yo no estaba en el lugar.
Pero ahora explícame tú, ¿cómo hace, si alguien le ha puesto, cómo hace para conservar la sangre fresca durante 3 años sin ningún tipo de preservante? Es más, cuando me dan a mí las muestras, a una de ellas, la del 96, la han puesto en agua, que es el peor medio para conservar algo porque destruye más. Entonces, vean ustedes, aquí hay una evidencia importante de aquello que pues ocurre ya y que vale la pena investigar. El estudio me ha tomado 6 años. Hemos ido a muchos laboratorios en 4 continentes y los laboratorios han puesto en evidencia que se trata de sangre humana con ADN humano. El doctor Federico Tsugibe, en el año 2004, era uno de los más famosos médicos forenses especialistas en corazón. Cuando él ve estas láminas, estos slides, dice: su paciente ha sufrido demasiado. Los estudios que hacemos son a ciegas, ellos no saben que esto viene de una hostia. Su paciente ha sufrido mucho. Tengo 2 colegas que han viajado para presentarle el material. ¿Por qué dice usted que el paciente ha sufrido mucho? Porque las estrías están dobladas, están separadas. Parece que a su paciente le han dado un ataque al corazón, posiblemente a causa de un severo golpe en el pecho a la altura del corazón. Es médico forense. Está tratando de explicar de qué ha muerto ese paciente. Entonces, él está interpretando. Él ni sueña que esto viene de una hostia. Entonces, en el informe o durante la entrevista, él toma un libro y dice: estas estrías son de este lugar. Esto es miocardio, que tiene cambios degenerativos del tejido del miocardio. El miocardio es el músculo que le hace latir al corazón y da vida a nuestro organismo. Entonces él está viendo tejido del corazón lastimado y, como les decía, cree que el paciente ha sufrido mucho porque se le ha provocado el infarto por algunos golpes. En el resultado final, el corazón tenía una actividad dinámica, estaba vivo cuando se tomó la muestra. Este es el momento en el que yo estoy tomando la muestra, en octubre del año 99. ¿Por qué dice el doctor el momento que se tomó la muestra, el tejido estaba vivo? Porque en mis evidencias ha encontrado leucocitos, glóbulos blancos intactos. Entonces, ¿por qué dice además que el paciente ha tenido un reciente infarto? Perdón, algo. El doctor ha dicho: el tejido estaba vivo porque ha encontrado glóbulos blancos. Y él en su informe piensa que el paciente ha tenido recientemente un infarto al corazón. O sea, él piensa que el paciente cuyo caso está estudiando ha muerto hace poco. Imagínense ese pobre hombre cuando se entera que nuestro paciente se ha muerto hace 2000 años. Esto es dramático porque ellos no pueden entender que esto provenga de una hostia consagrada. El viernes 17 de marzo del 96 presenté los resultados
al cardenal Jorge Bergoglio. Y fue él el que me animó. Usted tiene la evidencia de que Cristo está presente en la Eucaristía y tiene una evidencia científica. Hable de ello. Que los sacerdotes entiendan el privilegio que Dios les ha concedido. Que las religiosas entiendan que tienen el privilegio de cuidar esta sacrosanta presencia de Dios. Y al laico, dígale que la palabra de Dios se cumple. El pan que yo te daré es mi carne. Luego de hacer este estudio, fui invitado por el obispo Alejo Zavala, obispo de Chilpancingo, Chilapa, en el estado de Guerrero, para estudiar una hostia que tuvo efusión en octubre del año 2006, 22-23 de octubre, en Tixla. El sacerdote Raimundo Reina había sido invitado por el padre Leopoldo Roque a dictar un retiro espiritual a un grupo de unas 800 personas. Cuando ya celebraban la misa, el padre Raimundo pidió que una religiosa le ayudara a dar la comunión, y cuando ella ya había suministrado la hostia a algunas personas, notó que una hostia tenía efusión de un líquido rojizo. Entonces, el padre en ese momento mostró la hostia a todo el público. Cuando yo vine a Tijuana a entrevistarlo al padre Rayito, yo le pregunté y le dije: padre, ¿por qué usted mostró la hostia a toda la gente? Usted sabe que esto se trata con reserva. Y me dijo: doctor, lo sé. Pero la misma experiencia tuve en ese momento, me dijo, hace 20 años, cuando yo era misionero en Centroamérica. Pero el obispo me obligó a comulgar la evidencia. Y yo tenía miedo que me ocurriera lo mismo. Y por eso instintivamente quise tener 800 testigos del hecho. Cuando les dije en las hostias de Buenos Aires que tengan atención, que el año 92 sucede algo, no hicieron nada y volvió a suceder el 96. Entonces, en el caso del padre Raimundo, le sucedió una vez hace más de 20 años y luego le vuelve a suceder. Y esto para mí es muy importante, porque he estudiado en un país una imagen que exuda sangre, es de Cristo. Pero la autoridad de la Iglesia no hace nada y empieza a sangrar la Virgen. Y como no se hace nada, empieza, pero en otro lugar, a sangrar el niño Jesús. Porque Dios insiste, porque Dios toca las puertas. Entonces, me alegra la iniciativa que tuvo el padre Raimundo de mostrarla a la gente, porque entonces el obispo, un hombre muy valioso, Alejo Zavala, él dijo: guarden la hostia en el tabernáculo de la parroquia de Tixla, San Martín de Tours. Mientras tanto, hago una comisión de investigación teológica y esperemos el momento para hacer una investigación científica. Cuando yo llego al lugar, es octubre de 2009, el acontecimiento sucedió el 2006, este es el estado que yo observo en la hostia, pero el padre Monseñor Alejo es un hombre muy lúcido y me dice: doctor Castañón, yo no me puedo equivocar. Necesito eliminar cualquier cuestionamiento. Lo primero que me dicen es: alguien ha puesto la sangre en esa hostia.
habrá un modo de identificar si la sustancia viene del interior o alguien la ha puesto por fuera. Me fui a los laboratorios forenses de la policía, estuve muchas horas con ellos y descubrieron que la sustancia brotaba de la parte media de la hostia y se dirigió hacia la parte superior. El origen era interno, no era externo. Este es el primer estudio del año 2009, pero el 2012 otro laboratorio que yo contraté para hacer investigaciones descubrió lo mismo, indicando que la dirección es de adentro hacia afuera. O sea, tengo dos pruebas que ponen en evidencia de que la sustancia brota del interior. Tengo un libro que se intitula Crónica de un milagro y al final hay más de 30 páginas con todo el certificado, los certificados que justifican todo lo que yo les estoy diciendo. Están los certificados médicos, la sustancia es sangre humana y el tipo de sangre es AB. Es el mismo tipo encontrado en Lanchano, es el mismo tipo encontrado en la Sábana Santa de Turín. Acá gocen lo que van a ver, porque esto es un milagro lo que van a ver. Han colocado los expertos unas partículas de pan y están obteniendo una sustancia que se llama hemoglobina. La hemoglobina es una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos y sirve para la eliminación del anhídrido carbónico de los pulmones. Para tener hemoglobina yo necesito un laboratorio. Esa hemoglobina se adhiere a los glóbulos rojos y es lo que permite que lleve oxígeno a los tejidos. Pero lo que ustedes tienen que preguntarse, ¿cómo es posible que en unas partículas de pan se establezca un laboratorio que produce hemoglobina? Estas cosas uno tiene que plantearse para entender el alcance de lo que estamos observando. Les he explicado que esta hostia tiene efusión en octubre del 2006. Me la entregan a fines de octubre de 2009 y en febrero de 2010 yo quiero investigar si encuentro algo debajo de la sangre ya coagulada. Y descubrimos que debajo de la sangre coagulada hay sangre fresca. Esto sorprende a cualquiera, pero yo le di mucho más valor en un congreso que tuvimos el año pasado en Guatemala, cuando el profesor Mauricio Balbuena de la Universidad de Barcelona, Internacional de Barcelona, dijo: el doctor Castañón nos ha mostrado que debajo de la sangre coagulada hay sangre fresca. No deben pensar que se trata de una pieza de gelatina de sangre conservada. Tienen que pensar que si aquí hay sangre fresca es porque se está produciendo sangre constantemente. O sea, la hostia actúa como un cuerpo vivo que está creando un mecanismo que se llama hematopoiesis, que es crear los elementos formes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Este es un macrófago, un glóbulo blanco, espumoso. Estos son glóbulos blancos y estas manchas son glóbulos rojos. Aquí están los certificados, estos dos doctores son totalmente ateos. Doctor Castañón, este es un macrófago activo, vivo, que está fagocitando lípidos porque ha encontrado el tejido lastimado. Y el cardiólogo, el profesor Blanquiset de la Universidad de Cartagena, en Colombia, dice: este es el cuadro que nosotros observamos
cuando un paciente ha tenido infarto al corazón. Pero sorpréndanse más. Para tener glóbulos blancos y glóbulos rojos, yo necesito hueso, necesito médula ósea y necesito un gran laboratorio interno. ¿Cómo es posible que en unas partículas de pan yo tenga sangre, sangre fresca, tejidos activos, lesionados y en proceso de recuperación? Aquí hay tejido adiposo, que es grasa, y estas son estrías musculares, es músculo del corazón. Aquí hay ADN humano, no hemos podido obtener todo el perfil, porque para obtener este perfil hay que clonar, hay que copiar las bases. Y cuando me traen este tubo de Eppendorf, me dicen: doctor, aquí hay ADN humano, vamos a utilizar el secuenciador para obtener todo el perfil. Y resulta que no se puede obtener todo el perfil. Si yo tomo sangre de ustedes o una célula, puedo obtener todo esto porque las bases se pueden copiar. En 15 estudios que hemos realizado, esta sangre especial no se deja copiar, no se deja clonar. Por eso es que no se puede obtener todo el perfil, es única, pero sí tenemos el dato suficiente para decir que aquí hay ADN y se trata de ADN humano. He visitado algunas fábricas de hostias, nunca ha sangrado una hostia no consagrada. Entonces yo les decía, yo les voy a demostrar que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Y les estoy demostrando a través del milagro eucarístico. El sacerdote toma el vino y se convierte en sangre, toma el pan y se convierte en carne. Ustedes tienen la bendición de haber tenido un obispo muy valiente, muy humilde, muy santo, que es el obispo Alejo Zavala, y el 12 de octubre de 2013, en una declaración solemne, reconoce el carácter sobrenatural del milagro eucarístico de Tixla, Chilpancingo, Chilapa. Sé que van a querer mis libros, no los tengo, pero si escriben a la tienda del discípulo.com, ahí los tienen. Luego les daré una dirección en México también. Me llama la atención encontrar corazón. La hostia de México pone en evidencia miocardio, lo mismo la hostia de Argentina. Entonces, esto me lleva al siglo XVII, a la experiencia de Margarita María Lacocco. El Señor se le aparece a ella y le muestra su corazón. Margarita, este es el corazón que tanto ha amado a los hombres. Pero en compensación, lo único que recibe es ingratitud. Pero lo que más me conmueve es que esa ingratitud provenga de aquellos hijos que se dicen míos. Conozco muchos sacrilegios que se hacen a la presencia de Cristo. Entonces, por eso le pide a ella ya en esa época que haga reparación por las ofensas a esta presencia eucarística. Pero yo creo que además de todo ello, lo que el Señor está tratando de decirnos es que su palabra se cumple. Los teólogos que me asesoran me dicen: doctor, un milagro sucede para confirmar que aquello que tú crees es verdad. Tú crees que aquí está presente el Señor, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y aquí tienes la evidencia. Y esta es la cita de las que les hablaba antes: el pan que yo te daré es mi carne. Y nos sigue entregando su corazón.
¿Por qué, ya para concluir, por qué me he interesado de hacer este tipo de trabajo? A mí la Iglesia Católica no me paga por lo que hago. Es porque yo creo que el humano debe reconocer un gran descuido con su vida espiritual. Yo he tenido aquí en México la experiencia de sicarios que después de descubrir la vida espiritual en sus vidas han dejado de matar. Hombres violentos que maltrataban a sus hijos, a sus esposas, han cambiado el momento que han dicho sí a la vida espiritual. Políticos corruptos igual. Entonces yo creo que mi punto de vista trata de decirle a la gente: tú eres cuerpo y alma espiritual. He viajado a Egipto a hablar a los musulmanes o a los budistas en Corea. Yo no le voy a decir al budista: mañana te arrodillas y comulgas. Si quiere hacerlo, que lo haga y que se prepare, obviamente. Pero lo que yo necesito es que el humano se dé cuenta que es cuerpo y alma espiritual. Y a mí me sedujo mucho la frase de Pablo en Gálatas 2:22-23, cuando dice: el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía. Y por eso me animé a escribir un libro sobre el Espíritu Santo, que se llama Cita en el Jordán, porque creo que tenemos que conocer al Espíritu Santo como obra. No es una paloma, aunque se sirve de la apariencia para manifestarse. No es una lengua de fuego, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, una persona con todos los atributos. Entonces yo creo que si tú esta noche vas a regresar a tu casa y te vas a ir con esta grata efusión de bienestar, y vas a llegar a tu casa y vas a compartir esta paz interior, la vida en gracia, la bondad, la humildad, el amor, si tú llevas eso y encuentras eso en tu casa, tú estás llevando los frutos del Espíritu en tu vida. Pero si yo voy a un país donde se mata a la gente, donde la gente es corrupta, donde la gente solo le interesa el amor, el sexo, el placer, y Dios es un gran exiliado, el Espíritu de Dios no está ahí. Y por eso nos estamos lastimando. Por eso matan las personas por un celular. Por eso los hombres pagan por el cuerpo de una mujer. Por eso no estamos bien. A pesar de nuestra cultura, del llamado desarrollo tecnológico, económico, social, yo no pienso que el hombre pueda decir en el mundo: nosotros hemos construido un mundo de amor, de paz y armonía. Y para mí, todo eso tiene que ver con la ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, por eso yo creo que tenemos un gran desafío, y es el de entender que Dios, a través de estos milagros, nos está obsequiando una evidencia, para que no nos quedemos solamente con la idea y el concepto de fe. Yo he estudiado a místicos modernos y el Señor dice: yo no debería necesitar hacer milagros para que crean en mí, porque ya tienen mucha revelación. Pero me rebajo, me abajo, me pongo a su nivel pobre para darles una evidencia. Porque como ya no leen mis libros, porque ya no tienen interés de mi palabra, les muestro cosas extraordinarias para que seducidos por ello, vuelvan a mí. Entonces yo creo que aquí tienen los datos de México para mis libros, y también María Visión los vende mis libros.
Entonces yo quisiera dejarles con esta evidencia de un Cristo vivo, presente en la Eucaristía, que está muy interesado de mostrarse presente. Yo recorro los países y me ocurren anécdotas muy curiosas. Por ejemplo, a veces cuando viajo llevo conmigo la Eucaristía en un portaviático y me subo al avión y los niños extienden los brazos como para abrazarme. Pero eso nunca sucede cuando no tengo la hostia conmigo. Y la prueba de que algo especial sucede es cuando estaba en Medellín, llegué a mi hotel y me esperaba un comité de personas que me recibía en el hotel. Y mientras estaba en el lobby esperando mi chequeo al hotel, había unos niños jugando. Y se acerca uno de los niños a mi asistente y le dice: señorita, ¿le puede decir al Señor si nos deja jugar con el niño que tiene en sus brazos? Yo solo tenía la hostia sangrante conmigo. Entonces, estos son acontecimientos, esa ya es una anécdota real, pero yo pienso que el Señor nos ha obsequiado cosas muy grandes para mantener nuestra fe. Pero si no nos abrimos a la luz del Espíritu Santo, si no volvemos a las enseñanzas originales, si pensamos que la conquista del mundo es más importante que la conquista de la santidad y del Espíritu, tal vez perdamos el rumbo. Está bien que vivamos en el mundo construyendo todo lo que necesitamos para sobrevivir con dignidad, pero creo que nos estamos encaminando a buscar lo efímero, lo concreto, lo inmediato, y no importa si eso asfixia nuestra vida espiritual. Yo les decía que México para mí es una gran ilusión, porque ustedes son un país muy espiritual y creo que su fervor espiritual debería reactivarse para que la luz espiritual que ustedes tienen no solamente ilumine México, sino todo el mundo. Quisiera contarles que trabajo con un sacerdote en Ciudad de México y pasaron 6 años en su parroquia y le dijo el obispo: te voy a cambiar de parroquia. Entonces todas las autoridades de la zona fueron a buscarlo al obispo y le dijeron: por favor, no lo cambie. No, le dice, ya está 6 años, lo debo cambiar. Es que desde que este padre está acá, en nuestra parroquia, no hay un aborto, no hay un asesinato, no hay un robo. Y viene tanta gente a esta iglesia que ahora tenemos que sacar los bancos para que entre más gente. Y la gente se sana. Conozco muchos lugares donde tienen adoración perpetua a ustedes y es evidentemente el descenso de la criminalidad, de la violencia. Esa es una prueba de que la presencia de Dios hace algo en la vida de las personas. Lo que yo noto es que a veces queremos pedirle un favor a Dios y vamos a la iglesia y hacemos novenas. Yo he atendido un caso de una familia muy famosa a quien secuestraron a su hijo. Lo primero que hicieron fue llamarme, pedirme que lleve a la Virgen a su casa. Y todos los días rezaban el rosario en familia durante varias semanas. Cuando entregaron al hijo, yo fui con el temor de que me digan: doctor, no le entregamos su imagen, nos queremos quedar con ella. Llegué a la casa, lo primero que hicieron: doctor, ya ocurrió el milagro, gracias, aquí está su Virgen y hasta luego. O sea, a veces somos muy ingratos. No hay que amar solamente cuando tienes necesidad y tú quieres recibir. Sería muy raro contarle las experiencias que tengo en los lugares donde la persona da un lugar digno a Dios. Si ustedes piensan que un personaje viene a vivir a tu casa y hace asfaltar las avenidas, hace construir universidades, ¿qué no hará un Dios vivo que quiere ubicarse al lado de tu casa para hacer algo?
Estuve en un país donde el alcalde de la ciudad era no creyente, pero ese día estaban inaugurando una iglesia muy hermosa. Eran padres misioneros polacos que construyeron la iglesia más hermosa en un lugar de Sudamérica. Entonces el alcalde tuvo que ir a la inauguración de esa iglesia, él era no creyente, repito, pero estaba muy molesto que hubieran hecho una iglesia dedicada al Cristo de la Misericordia tan bella en una zona tan pobre. Entonces él, cuando habló como alcalde, dijo: y claro, no entiendo cómo acá ustedes, los curas, los católicos, se vienen a hacer una casa tan grande, tan millonaria, en una zona de pobres. Esta es una bofetada a la pobreza. Y lo dijo así. Y luego me tocó hablar a mí. Entonces yo dije: me alegra mucho que los padres, con el esfuerzo también del pueblo, han construido esta iglesia, porque siempre al gran huésped, al mejor huésped, uno le da lo mejor. Por lo tanto, aplaudo que los sacerdotes y el pueblo, a pesar de su pobreza, le hubieran construido al Señor esta casa tan hermosa. Pero quiero decirles algo: el Señor no estará tranquilo en su casa elegante sabiendo que el pueblo es pobre. Y él hará algo. No pasó ni un año y descubrieron pozos de petróleo en esa zona y la ciudad es una de las más ricas. A Dios hay que conocerlo con el corazón y no solo con la razón ni con la economía. Que Dios les bendiga y buena noche. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que estos videos lleguen a muchos más hogares y a activar la campanita para que YouTube te avise cada que subamos un nuevo video.